La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas confirmó la detención de un hombre como sospechoso de haber intentado asesinar a dos personas indígenas el pasado 14 de marzo en el territorio de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas. El imputado, de apellido Zúñiga Fallas, fue capturado esta tarde en su casa en la localidad de Olán, luego de que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra a raíz de la denuncia que uno de los ofendidos interpuso en la Fiscalía de Buenos Aires el pasado lunes. Este día la víctima asistió al despacho acompañado por el dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz, asesinado la noche del lunes. Rojas, sin embargo, no figuraba como ofendido ni como testigo en la causa denunciada, la cual se tramita bajo el expediente de la Corte. En apariencia, el día de los hechos, el imputado y otro sujeto más que no había sido ubicado se presentaron a la finca de uno de los ofendidos en Olán y habían disparado en varias ocasiones contra estos. Sin embargo, no pudieron impactarlos, pues las víctimas se refugiaron detrás de árboles y piedras. Esa causa se desarrolla de forma independiente a la investigación que se efectúa en relación con la muerte del líder comunal Rojas Ortiz, la cual se encuentra a cargo de un equipo especial de fiscales.